ustedes, muy buenas noches. Bienvenido a una conferencia más de los Martes Democrático, acá al recinto del Congreso de la República. En esta oportunidad se ha programado un tema muy importante, tema de coyuntura, un tema de interés no solamente local, nacional. Quiero invitar a la mesa de honor a nuestro expositor, el doctor Julio César Castiglione. Por favor, recibamos con un voto aplauso. Queremos saludar también a las universidades que en estos momentos se conectan con nosotros a través de videoconferencias en el sistema Vistream. Quiero saludo a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Juliaca de Puno, a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, a la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, a la Municipalidad Provincial de Sechura, Región Piura, a la Universidad de Santiago de Tunés Mayolo de Región Ancash. Todos ellos nos están visualizando, nos han confirmado que están conectados, donde llegamos con estos temas. Martes Democrático, como todos los martes, ustedes lo saben, quienes vienen, participan, se toca temas de interés. En este caso se ha programado un tema tan importante referente a los peajes en Lima. Yo dejo en la palabra al doctor Julio César Castiglione, quien es especialista en gestión regional, gestión de derecho municipal. Es un docente universitario, es uno expertos en temas de gestión pública, como todos nosotros lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. Para mí es un honor tenerlo acá al doctor Julio César Castiglione. Y bueno, desde hace mucho tiempo habíamos estado programando estos eventos tan importantes, y le digo que es un honor para mí porque también he tenido la oportunidad de ser su alumno en el CAE, Centro Nacional de Altos Estudios Militares, en donde fue mi profesor de Derecho Municipal. Doctor Castiglione, muchas gracias por haber aceptado venir a esta exposición de este tema tan importante. Doctor, acá. En primer lugar, mi agradecimiento al Congreso de la República por esta invitación para tratar un tema sobre el peaje en Lima. Agradecer a la oficina de participación que difunde este tipo de eventos, que me parece sumamente importante porque la población requiere de un conocimiento y un debate y un análisis de cada uno de los temas que se tratan en estas exposiciones. Pues bien, el peaje en los últimos tiempos ha sido materia de discusión. Ha sido materia de discusión, ha sido materia de análisis, porque se han elevado los peajes. A partir del 1 de noviembre han subido de 5.30 a 5.85. En el caso de los camiones es por eje. Y también los alimentadores han subido, y también el pasaje universitario. La pregunta es, ¿son lícitos estos incrementos del peaje? Las concesionarias señalan que el artículo 9 les permite incrementar en forma anual el peaje, que empezó con 3 soles 50, ya estamos llegando para cerca de los 6 soles en menos de 6 años. Los contratos han sido firmados adecuadamente. ¿Quién es responsable de que el peaje en Lima Metropolitana se haya convertido en un cobro tan excesivo por tan cortos plazos? El nuevo alcalde de Lima ha señalado
que va a revisar los contratos, tanto del metropolitano como tanto de los peajes, para poder ver si es que realmente los costos que se han puesto y que le permiten a la concesionaria aumentar cada año. Y esto sí que es realmente preocupante. ¿Por qué el peaje tiene que subir cada año? Si cuando nosotros recordamos cuando empezaron las internacionales OAS, ODRES, los peajes, empezaron ya a cobrar el peaje de evitamiento, empezaron a cobrar cuando ya estaba hecho evitamiento. Línea amarilla empezaron a cobrar cuando ya la línea estaba hecha. Hicieron la parte que complementaba, la parte que salía, que faltaba. Pero, ¿y por qué cobraban? Si las APP, las Asociaciones Públicas Privadas, lo que establece es que el inversionista viene, pone su dinero, a falta que el Estado no lo tiene, invierte, y después que ha ganado el proceso, obviamente, invierte, y después de lo que ha invertido, recién empieza a cobrar. No empieza a cobrar antes, porque si no, ¿dónde estaría la asociación pública-privada? La asociación pública-privada es que el privado invierte su dinero y después de haber invertido su dinero, recobra en el tiempo que dure el contrato del peaje para que ha invertido. El mejor ejemplo de una asociación pública-privada es Larcomar. Larcomar es un buen ejemplo. Se ha renovado el tiempo de duración y después que dure el tiempo de ampliación que se firmó inicialmente en la época de Alberto Andrade, en cuyo auditorio estamos, va a regresar toda esa infraestructura a la Municipalidad de Miraflores. El peaje es el uso de la vía pública. En consecuencia, nosotros tenemos que el peaje es una tasa. Una tasa por el uso de la vía pública, cuyo cobro debe estar destinado a la reparación de la vía pública, y los estándares internacionales nos señalan que este debe ser cada 100 kilómetros debería haber un peaje. Y nosotros tenemos a veces peajes cada 20 kilómetros. Y entonces esto es realmente sorprendente. El peaje, la justificación del cobro del peaje, establece la tasa, que son los cobros que realiza la administración del Estado por los servicios específicos que nos brindan. Las tasas no deben superar el costo real que produce el servicio. Pero yo tengo una posición muy clara sobre el particular. Yo creo que no debe existir peajes dentro de la ciudad, de lo cual vamos a hablar más adelante. Debe existir peajes al ingreso de la ciudad. Entonces, los peajes son una tasa por cuanto el cobro se hace, debe ser para el mantenimiento de las vías. Entonces, muy bien, pues, si hacemos el mantenimiento de las vías, esto deberíamos cobrarlo al ingreso de la ciudad. ¿Quién es la entidad competente para cobrar el peaje? El decreto ley 18.648 de 1970, de época del gobierno militar, establece que el único ente autorizado a cobrar el peaje es el Ministerio de Transportes. Y en su artículo 2, señala que los ingresos que se obtengan por dicho concepto serán utilizados para la conservación y ampliación de las vías públicas. En consecuencia, el único ente autorizado para poder cobrar el peaje es el Ministerio de Transportes. Razón por la cual nosotros nos
encontramos que a nivel nacional el único que cobra es el Ministerio de Transportes. Y el único que ha concesionado también a nivel nacional es el Ministerio de Transportes. No la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la cual vamos a llegar más adelante. Mediante Decreto Ley 676, se declaró de interés nacional la rehabilitación y mantenimiento de la estructura vial y se señaló que el único que tenía la facultad de cobrar el peaje es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Decreto Ley 25864, Ley Orgánica del Sector de Transportes, Vivienda y Construcción, en su numeral 18, determinó que es responsabilidad del Ministerio de Transportes la autorización y supervisión del sistema de peajes. El Decreto Legislativo 758 de 13 de 11 de 91 comprende la red vial nacional y como obra de infraestructura susceptible de ser entregada en concesión, y el único que podía entregar en concesión es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Decreto Supremo 015 de 1993 ratificó el cobro de peajes de la red vial nacional y que el único que procede, puede hacer este cobro, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las municipalidades autorizadas para el cobro del peaje. ¿Qué sucedió acá? En 1985, un poco de demagogia, se aprobó de que las municipalidades provinciales podían cobrar el peaje. Entonces todas las municipalidades a nivel nacional empezaron a poner tranqueras. Cuando uno llegaba a determinado lugar, en cada municipalidad provincial tenían las tranqueras, y estas tranqueras empezaron a cobrar en cada provincia que se ingresaba. Como la ley de presupuesto dura un año, entonces solamente esto fue para 1985. Entonces las municipalidades no podían cobrar más allá de 1985. Lima y Guarochirí se resistieron a ello y en consecuencia interpusieron una acción de amparo ambas ante primero los juzgados civiles en ese entonces, llegó a la Corte Superior y pasó al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, Lima como Guarochi perdieron sus demandas de amparo sobre el cobro del peaje que ellos decían que les asistía. Lima y Guarochirí pierden el derecho de cobrar el peaje a nivel dentro de su jurisdicción y a nivel de las entradas y salidas de sus distritos. Lima, a través de EMAPE, perdió la acción de amparo ante el Tribunal Constitucional y también Guarochirí perdió la casación interpuesta por la Municipalidad Provincial de Guarochirí ante el Tribunal Constitucional contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima. El Tribunal Constitucional, en el caso de Guarochirí, declaró improcedente la acción de amparo. Luego de esta sentencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recobra la facultad de cobrar a nivel de Lima y de Guarochirí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cobramos en Lima el peaje?
¿por qué la Municipalidad Metropolitana de Lima cobra el peaje cuando el responsable del ministerio es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Lo peor de todo esto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha dicho nada sobre el particular. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha mantenido callado, incluso en la época del actual presidente de la República, que fue ministro de Transportes, y en su época hubo el problema de la alza del peaje. También se mantuvo callado sobre el particular. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? La Municipalidad de Lima, ni el APE ni el MAPE, tiene la facultad legal para el cobro del peaje. No existe ninguna autorización de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de la Municipalidad de Lima ni de MAPE para la administración de los peajes de Chorrillos, Santa Anita, Chillón, etc. El único caso que existe, porque hay un convenio mal realizado, es que el Ministerio de Transportes, a cargo de Luis Ortega Navarrete, en ese entonces, con el alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, el 30 de marzo del 2001, firma un convenio para la administración del peaje de Ramiro Priablé. Entonces, Lima le delega, hay competencias, aquí voy a explicar un poquito, hay competencias compartidas, competencias delegables y competencias exclusivas. La competencia exclusiva del Ministerio de Transportes de cobrar el peaje la delega a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que pueda cobrar el peaje, pero solo en la vía de evitamiento. Esta es una facultad exclusiva del Ministerio de Transportes y le delega a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que en la vía de evitamiento lo pueda cobrar. Sin embargo, aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué Lima Metropolitana se ha permitido durante todo este tiempo entregar en concesión las rutas de Lima, que tenga el nombre de la empresa que el día de hoy las administra, y de crear peajes? Si nosotros revisamos los proyectos de concesión del cobro de peajes, todititos son ilegales. Entonces, ¿esto de quién dependerá? Dependerá de nuestro nuevo alcalde, el alcalde de Lima, de revisarlos, porque no tienen base legal para poder cobrar el peaje de Lima más que en la Ramiro Priale. Entonces, todos los peajes que se han cobrado, que se han venido creando y que se vienen cobrando, son ilegales. El alcalde de Lima tendrá que revisar los contratos en primer lugar y en segundo lugar la facultad que tienen estos, qué facultad tienen para cobrarles, quién les dio esta autorización, porque a Lima solo el Ministerio de Transportes le dio la autorización para poder cobrar Ramiro Priale. Entonces las cosas nos quedan claras. Todos los peajes que se han venido creando y que el último que se han creado, que han sido los de línea amarilla, entonces son ilegales y tienen que ser revisados por la nueva gestión del señor Muñoz. ¿Por qué se dice que los peajes son caros? Internacionalmente los peajes cuestan $2 por cada
100 kilómetros de recorrido. Es decir, aproximadamente, si estamos... Siete soles, que es lo que nos debería costar aproximadamente el peaje por 100 kilómetros. Y los peajes que nosotros tenemos no tienen 100 kilómetros de distancia entre el uno y el otro. La denominada vía de evitamiento tiene aproximadamente 90 kilómetros de su recorrido de norte a sur. Esta vía tiene que pagar montos sumamente excesivos que van más allá de los 7 soles cuando se van de ida y de regreso. Allí hay unos montos que no están actualizados y por eso los vamos a pasar. Si se quiere ir del cono norte, kilómetro 24 de la Panamericana Norte, hasta la localidad de Chilca, es decir, a la altura del kilómetro 67 de la Panamericana Sur, se tendría que pagar los siguientes peajes. Aquí lo tenemos no muy claro. Ahí tenemos los peajes que tenemos, que son aproximadamente 4 peajes, que son 67 kilómetros. Entonces, si internacionalmente se paga $2, nosotros por cuatro peajes que más o menos están 5.50 cada uno, estamos pagando cerca de 20 soles aproximadamente por 67 kilómetros. O sea, el peaje de Lima es el peaje más caro que nosotros tenemos. Acá tenemos algunos datos. Factura del boleto, pospago, el pasaje de eje, 4.50. El público, 4.50. Particular, 5 soles. Factura de boleto, pospago, 4.50. Público, 4.50. Particular, 5. Este es el primero, es del peaje de Chillón. El otro es de Pucusana. Y el otro es el pasaje de Huaylas. En Huaylas 4.50 y el particular 4.50. El tarifario de peaje de evitamiento de la vía expresa y de línea María. Tipo de vehículo, categoría, ejes, tarifa. En transporte ligero, 5.70. Línea María nos cuesta el pasaje 5.70. El vehículo pesado, 11.40. El vehículo pesado más 3 por los ejes, 17.10. El vehículo pesado por 4 ejes, 22.20. El vehículo pesado por 5, 28.50. Y así sucesivamente. El vehículo ligero, 5.70, y el vehículo ligero a 5.70, porque ahora es lo que ha subido últimamente. ¿Qué es lo que tenemos acá? 5.70, el Pino, evitamiento, vía expresa, línea amarilla. Santa Anita, 5.70, Ramiro Lopialé, 5.70, Monterrico, 5.70, Separadora Industrial, 5.70. Yo soy una persona que he manifestado públicamente, y lo señalo acá, que no debe haber cobro de peajes dentro de la ciudad. El mandato constitucional establece que el tránsito dentro del territorio nacional es libre.
Entonces ustedes miran, señor Castiglioni, pero usted está diciendo de que el peaje es una tasa. Si es una tasa, se paga por una contraprestación, por el servicio de la vía pública. Pues bien, si se paga por el servicio de la vía pública, entonces tendríamos que redistribuir los peajes. ¿Cómo hacemos para redistribuir los peajes? Deberíamos ponerlos al ingreso de la ciudad. ¿Qué tenemos? En la zona norte tenemos el de Ancón, que está a cargo del Ministerio de Transportes y que no sé si ha sido concesionado o no. Entonces, lo que yo haría, lo que deberíamos hacer, es exigirle al Gobierno Nacional que renegocie con las concesionarias. ¿Para qué? Para que la entrada a Lima, el peaje de Ancón, se cobre y ya no se cobre el peaje de Puente Piedra, ni los otros peajes que vamos a ir más adelante. En la zona sur tenemos el de que está justamente en vía El Salvador, en Chorrillos, saliendo de Vía El Salvador, que se va para la playa. Pero ahí tenemos el peaje de Pucusana. Le entregamos el peaje de Pucusana, renegociamos y va a ganar más todavía. Por eso hay que hacer el cálculo correspondiente de cuánto sería el ingreso, y el Ministerio lo tiene, cuánto sería el ingreso correspondiente en forma diaria y en forma mensual para renegociar el contrato de concesión. Y ustedes me dirían, ¿y ahí nos quedamos solamente con dos peajes? No, porque la carretera central, hay un peaje en San Mateo, pero ese es en San Mateo, no es saliendo de Lima. Saliendo de Lima, tenemos Huarochirí, como dice el señor. Entonces, saliendo de Lima, tendríamos que crear un peaje que es el que para la salida y la entrada de Lima, el que no se cobra. No se cobra el peaje de la entrada y la salida de Lima. ¿Qué más tenemos para peajes? Tendríamos para peaje el final de la Túpac Amaru. El final de la Túpac Amaru, que nos conduce a Santa Rosa de Quives, lleva al Bosque de Piedras y va hasta Pasco. Va hasta Pasco. Va a ser una pista excelente. No sé si ya la han terminado. Todavía. Pero va a ser una pista excelente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tendríamos, amigos? Cuatro peajes en la ciudad de Lima. ¿Qué yo renegociaría? ¿Qué renegociaríamos con las concesionarias? Oiga, señor, usted me saca todos los peajes de la ciudad de Lima porque está atentando contra un principio constitucional. ¿Cuál es el principio constitucional? La libertad de tránsito. Entonces, si me estás atentando contra el principio constitucional, él me va a decir, pero yo he invertido tanto para habilitar estas vías. Y además voy a necesitar, supuestamente, entre comillas, voy a necesitar de que estas vías sean mantenidas. Muy bien, señor. A usted le voy a entregar cuatro peajes. Y le voy a entregar cuatro peajes con todo. O sea, carga pesada, camionetas, trailers, autos, vehículos menores, no los taxis, no los taxicholos, ¿no? Sino los autos pequeños. Entonces, le estoy entregando los buses que transportan pasajeros, le estamos entregando cuatro peajes. Y evitamos que nos cobren los peajes dentro de la ciudad de Lima. De esa manera, es verdad, usted me dice,
¿Va a ser difícil negociar con las concesionarias? Sí, va a ser difícil, va a ser difícil. Pero podríamos hacerlo si, inteligentemente, ahí va, hay alguien que está en brazos de Morfeo, si inteligentemente el alcalde de Lima le dice, señores, vamos a sentarnos con el Ministerio de Transportes. Necesitamos sentarnos con el Ministerio de Transportes. El presidente Vizcarra ha manifestado su voluntad de participar en esto. Entonces, los sectores, en este caso el sector transportes, que sería el indicado de crear dos peajes y entregar dos peajes, serían cuatro peajes que tienen un ingreso importante todos los días, ¿o no? Es una mina de plata, como dice el señor. De oro. Es una mina de oro. Cuatro peajes por 30 años. La concesión no puede ser por más, pues. No se olvide. Se puede renovar el plazo, ¿correcto? Apaguen su celular, por favor. Entonces, le entregamos la concesión por 30 años. Se revisa si el monto de 30 años equivale a la inversión, a la supuesta inversión que han hecho. ¿Por qué? Vamos a ver. El Metropolitano, ¿no estaba ya hecho el zanjón? ¿Qué se ha hecho en el Metropolitano? Se han hecho, no, las cabinas se han hecho las cabinas. ¿Los buses no son los Ícaros antiguos? No, no estoy diciendo que sean los mismos vehículos, ¿correcto? Pero ¿no son, no nos hacen recordar a los Ícaros? Eran los Ícaros, pues, o sea, ¿qué de nuevo tienen esos buses? ¿Qué de nuevo? Los Ícaros antiguos. Los acordeones, y que esa empresa fracasó y las vendieron a sus accionistas, a sus trabajadores, quienes terminaron vendiendo los carros como chatarra al final y desapareció, porque la empresa, que era una empresa pública, desapareció. ¿Qué más tenemos? Línea amarilla. ¿No estaba ya la pista? Que han completado el paso desnivel. El peaje de Puente Piedra. ¿Qué han hecho? ¿Han arreglado la pista? La vía de evitamiento. El peaje estaba hecho. ¿Qué han hecho? ¿Han mejorado la pista? El peaje de Villa El Salvador. ¿Qué han hecho? O sea, todos los peajes que nosotros tenemos en Lima Metropolitana no se han hecho nada. ¿Y saben por qué? Porque el contrato fue firmado por el señor Castañeda. Y el señor Castañeda, como firmó el contrato, no ha tenido el coraje de fiscalizarlos. Hoy día les dice, les doy 45 días, hoy día, faltando 2 meses para que termine su gestión, para que se puedan actualizar. ¿En qué se puedan actualizar? Dicen que es una empresa desfinanciada, que los carros no están en fideicomiso y que no han cumplido los términos contractuales. Oiga, señor Castañeda, ¿usted no se ha dado cuenta los 4 años de esta tercera gestión que eso ha venido sucediendo? Y sobre eso, ¿qué es lo que hace las concesionarias? Le incrementan el costo del peaje. Entonces, ¿qué hay que revisar? Nadie ha revisado, lo que ha hecho la Contraloría, ha hecho la observación del cobro, pero nadie ha revisado el contrato a profundidad, por ejemplo, del Metropolitano. A profundidad, porque el zanjón estaba hecho. Además, está incompleta la obra. ¿A dónde debe llegar?
a Chimpoco a Caraballo. ¿Correcto? Debe llevar a Caraballo. La obra es incompleta. ¿Qué dice la concesionaria? Que Lima no terminó hasta Caraballo. Y nosotros le preguntamos, señor Castañeda, ¿por qué no terminó hasta Caraballo? Porque eso era el proyecto original. Y fue la primera obra. Fue la obra bandera del señor Castañeda. El señor Castañeda dijo que esa era su mejor obra, el Metropolitano. Y encima nos quieren subir el pasaje. ¿Ha subido? ¿Cuál es primero? ¿Hoy es primero? Ah, no, todavía. El primero, han dicho a partir del primero. Vamos a ver. Y todavía nos quieren subir. ¿Qué han hecho? ¿Han aumentado vehículos? No. ¿Cómo transitan los pasajeros? Apiñados. Yo voy al Cono Norte a visitar a mis hermanas, mis padres ya fallecieron. Yo voy a Covilla y me voy hasta Naranjal, y en Naranjal tomo el alimentador. Yo no tengo carro, yo soy transeúnte. Y acá está mi pasaje del Metropolitano, mi tarjeta del Metropolitano. Como los aquí está el tren. Y Metropolitano. Claro. No sé a quién le preguntaron en el debate y le dijeron, a ver, que le muestre, que muestre. Ahí, acá está. Acá está. Al tren me voy a Villa El Salvador a hacer mis compritas, a la zona industrial. Hay cosas interesantes siempre que hay que comprar ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué han hecho en el Metropolitano? Nada. ¿Han aumentado los vehículos? No han aumentado los vehículos. Los pasajeros en las horas puntas transitamos apiñados. ¿Qué día vemos los carros del Metropolitano transitar semivacíos? Los días domingos. Los días domingos. Tampoco podemos exagerar. Los días domingos los vemos semivacíos transitar. Entonces, amigos, ¿realmente se justifica el pago del pasaje y del peaje que nosotros pagamos? Porque ¿quién creen que paga el peaje al final? El usuario. ¿Por qué? Porque el costo del peaje se lo traslada al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Somos nosotros. Entonces, sube el peaje, sube el pasaje, lo trasladan al consumidor final, y el consumidor final somos nosotros. Entonces, amigos, tenemos que organizarnos para poder reunirnos con el alcalde de la ciudad de Lima. Acá hay un comité de Puente Piedra, me dicen. Ancón Puente Piedra. Muy bien. Santa Rosa. Pero en Santa Rosa no hay peaje. Al balneario de Santa Rosa. Yo sí conozco, yo soy asesor legal de Santa Rosa. Hace muchos años. Hace muchos años. Entonces, para poder pedir una cita los primeros días con el alcalde de Lima, ustedes que están organizados, para explicarle que no es posible que se justifica este costo que nos están queriendo hacer de el peaje y con ello del incremento del Metropolitano. El alcalde de Lima es un hombre que sabe derecho municipal. Es un hombre que ha sido gerente municipal, dos veces regidor, y dos veces alcalde. Pero además
ha ejercido la profesión cuando era regidor, porque de algo tenía que vivir, de un estudio muy importante en la parte del derecho municipal. O sea, conoce el tema de este lado y del otro lado. Conoce el problema de la mesa de ambos lados. Lo que no conoce es nuestra realidad. Y como no conoce nuestra realidad, porque no necesitaba transportarse al Cono Norte o tomar otras líneas que lo pudieran trasladar a su centro de trabajo, y de Miraflores, y para irse a Miraflores probablemente se va en bicicleta, como hemos visto que se monta en bicicleta, o se va a pie, entonces no necesitaba utilizar estas líneas que son de transporte masivo. Y en consecuencia, tenemos que explicarle que estos montos no se justifican. Sacar cita, ¿por qué los primeros días? Porque después, no, pues es que antes, no, antes ¿dónde te va a recibir? Salvo que te reciba en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad de Miraflores. Claro. No, pues en la Comisión de Transferencia él no la preside. O sea, si bien es cierto, la ley dice que la Comisión de Transferencia la preside el alcalde, él no la va a presidir, designa al que va a ser su gerente municipal, probablemente. Entonces, ¿dónde le pide cita? En la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cuando estaba en Miraflores, hacía días de atención al público y reunía a las personas. Se le pide cita los días, salud, los días que, los primeros días se le pide una cita para poderse reunir y explicarle que los cobros que nos están haciendo por los peajes y al mismo tiempo por el transporte del metropolitano son cobros demasiado excesivos. ¿Qué va a suceder? Si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a ir a un arbitraje internacional. No le tengamos miedo. El arbitraje internacional no lo vamos a perder. Y les digo por qué. Porque lo que no se ha hecho es un estudio concienzudo de las rutas que se han concesionado. El señor Castañeda, lamentablemente, lo que ha hecho es muy... ha concesionado las rutas para su beneficio personal y más que para el beneficio de la ciudadanía. No, eso yo no lo puedo. Entonces, beneficio personal de decir, mis obras bandera, hago obras, soy el alcalde que está haciendo obras. ¿No lo han visto que está haciendo obras últimamente? Porque el presupuesto lo tiene que terminar, pues. Están haciendo obras a última hora. Están ensanchando las pistas. Jaime de Prado lo están haciendo 3 carriles. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas en cuanto a lo que va a ser el costo de los peajes y el costo del metropolitano, esto va a continuar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque sabíamos que con la señora Susana Villarán no lo podíamos hacer, porque la señora Susana Villarán lamentablemente no hizo nada por Lima. La señora Susana Villarán fue la mejor jefa de campaña del señor Castañeda, porque como no hizo nada, lo catapultó, pero perdón, pues, lo catapultó, dijo, la gente compadó, Castañeda hizo. Susana no hizo, entonces que regrese Castañeda. Eso fue la verdad. Entonces la señora Susana Villarán no hizo nada con la ciudad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos las pilas para que los contratos de concesión, apunten, los contratos de concesión sean revisados. Los contratos, y él ya lo ha dicho, el día de ayer saliendo del Palacio de Gobierno, así lo ha dicho, los va a revisar.
Y en consecuencia, si revisa los contratos de concesión, permitirá que nosotros estemos enterados cuál es el costo real de la concesión de cada una de las rutas que se han hecho. Porque no es posible que sigamos pagando montos que realmente no justifican el uso de la vía. Regresamos al principio. Señor Castiglioni, es una tasa. Y por eso tengo que pagar. Sí, señor, es una tasa. Y por eso te pagaron. Tengo que pagar. El impuesto, cuando es el impuesto, te cobran el impuesto y no recibes nada a cambio. El IGB. Pagamos el IGB, 18%, y no recibimos nada a cambio. Pagamos porque es una. Te cobra el Estado por ley. Pero al ser una tasa, pagas por el uso de la vía. Pero el uso de la vía justifica que se pague el monto que se está pagando el día de hoy en cuanto a los pasajes y en cuanto al monto de los pasajes, sencillamente que no. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos que tener muy claro son algunas ideas. Algunos están en brazos de Morfeo o están soñando con un feo. Tenemos que tener algunas cosas muy claras. El encargado de ver el peaje a nivel nacional, ¿quién es? Lima solamente tiene la facultad para cobrar vía convenio con el Ministerio de Transportes, ¿qué peaje? ¿Los demás peajes puede cobrar Lima? Facilísimo. Así cualquiera enseña. Pero es facilísimo, pues. ¿Ah? Ya, ¿qué pasa con evitamiento? Es el único que tiene, el señor me dice evitamiento, es el único que tiene la facultad para cobrar. Tendríamos que revisar si el monto justifica, sí. ¿Qué pasa? Se han preguntado ustedes, ¿qué pasa con la empresa encargada del cobro de los peajes? ¿Cómo se llamaba? Yo, EMAPE. ¿Qué hace hoy día EMAPE? No, 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 tampoco no es eso. ¿Qué hace hoy día EMAPE? ¿Saben lo que hace? Estas supuestas las que está haciendo Castañeda, EMAPE es el supervisor. ¿Y saben por qué? Porque no tiene nada que hacer. O sea, es el supervisor de las obras que supuestamente está haciendo Castañeda. ¿Y qué es lo que sucede? Se ha convertido en una empresa parasitaria. Lima, lo que nos cobra a nosotros, le tiene que trasladar a EMAPE para que pague su planilla. ¿Lo que nos cobra a nosotros en qué? En impuestos, no en árbitros, en impuestos. ¿Y qué impuestos nos cobra Lima? Por ejemplo, el impuesto a las embarcaciones, el impuesto a los juegos y el impuesto a los tragamonedas lo cobran, si bien es cierto, los tragamonedas los cobra el ministerio, lo entrega Lima y lo reparte a los distritos. Hay impuestos que los cobra Lima y lo reparte a los distritos. Entonces, lo que nos cobra Lima, nosotros en impuestos, lo traslada a EMAPE. ¿Por qué lo traslada a EMAPE? Lo traslada a EMAPE porque EMAPE no produce en estos momentos absolutamente nada. La EMTA, encargada EMAPE del cobro del peaje de Lima, en estos momentos es una empresa parasitaria. No produce absolutamente nada.
se va a dar servicios, ¿a quién? A la Municipalidad de Lima. ¿Cómo? Como supervisor de las obras que está haciendo Lima. En consecuencia, nosotros tenemos que, o en todo caso, la empresa, si el cobro del peaje ha sido concesionado, hay una empresa que tiene que desaparecer. Porque es un costo a la ciudad por no hacer nada. Es un costo a la ciudad por no hacer nada. Existen otras empresas en mi Lima que ve las propiedades que tiene Lima. ¿Qué empresas municipales más hay? ¿Qué empresas municipales hay? El mercado número uno sí es una empresa, pero ¿cómo se denomina? EMSA. Los parques Serpar. Entonces, esas empresas sí funcionan. Serpar está encargada de los parques. La empresa de EMSA está encargada del mercado mayorista de Lima número uno, donde hay serios problemas y que debería de entrar el nuevo alcalde con muchos ojos para ver los problemas que ahí suceden. Entonces, si nosotros tenemos que por 100 kilómetros deberíamos pagar $2, entonces el monto que nosotros pagamos por los peajes es un monto demasiado caro. El monto internacional no es el monto que se debe pagar por los servicios que nosotros recibimos en cuanto al peaje y en cuanto al costo del pasaje del metropolitano. A nivel nacional, quien cobra el peaje es el Ministerio de Transportes. ¿Es verdad que hay algunos lugares que los ha concesionado? Sí, señor. Es verdad que algunos. Y es verdad que las pistas en esos lugares están correctamente asfaltadas, están supervisadas por el Ministerio de Transportes para ver que esa empresa esté permanentemente haciendo el mantenimiento de las pistas, sí. ¿Quién hace la supervisión en Lima sobre el mantenimiento de las pistas? ¿Y por qué nadie? ¿Por qué nadie? No, ¿por qué nadie? ¿Ah? ¿Por qué nadie? Porque EMAPE no hace nada. Porque EMAPE se está dedicando a ser supervisor de las obras de Lima. Y el encargado de hacer la supervisión de lo que era cuando se concesionaba, si es que se concesionaba, el mantenimiento de las pistas era EMAPE. EMAPE el día de hoy no funciona. Y al no funcionar, es una empresa que no tiene un rol importante dentro de la estructura de Lima Metropolitana. Bien, amigos, ustedes son personas inteligentes, han entendido fácilmente del peaje. Para terminar, primera lección, Ministerio de Transportes, encargado de cobrar el peaje a nivel nacional. En Lima solo cobra EMAPE. ¡Nada! ¿Tiene la concesión Lima para cobrar de dónde? Ramiro Priale. Porque la Ramiro Priale también ha sido concesionada y no tiene nada. EMAPE ya no existe como empresa, ha perdido su naturaleza de ser. ¿Perdón? En consecuencia, no, EMAPE, señor, fue creado por acuerdo del Consejo Municipal.
por acuerdo del Consejo Municipal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una reunión con el alcalde de Lima para explicarle que el costo del servicio de tanto de el transporte del metro como de los peajes es demasiado caro y que los peajes podemos solucionarlo entrando la dándole la concesión de las cuatro entradas a Lima y evitamos que en Lima metropolitana nos sigan creando, porque si no decimos algo, fíjese, los amigos de Puente Piedra protestaron. Y después de eso, ¿cuántos peajes se han creado? ¿Uno solo? ¿Cuál uno solo? No, no, perdón. ¿Y línea amarilla qué cosas? ¿Cuántos peajes se pagan en línea amarilla? ¿Ah? Total 8, ¿por qué? A ver, explíquenos. Kilómetro 25, al Freca Norte. Ya. Al costado del puente de Santa María. Ya. Evitamiento. Evitamiento. No, pero ese ya está muy lejos. No, es parte de más. Que le da por usted mismo. Kilómetro 35, al Freca Norte. Ah, es el 35. Entonces, serían 8, si el señor, de acuerdo a la tesis del señor, serían 8. ¿Correcto? Y de vuelta, 8. 4. Sin contar los miembros. 4 y de vuelta serían 8. O sea, se han creado 8. Por eso, el señor dice, sin contar la Ramiro Pirelé, porque ya existía. Entonces, después de Puente Piedra, ¿se han creado peajes? Sí, se han creado peajes. Se protestó Puente Piedra y ahí se acabó. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos para ir donde el alcalde de Lima y decirle, señor, usted tiene que revisar los contratos y contará con el apoyo de la población para que los contratos puedan realmente estar en su precio real, en su precio real, y que los cobros que se nos haga no sean cobros abusivos. Yo les agradezco su paciencia, vamos a entrar a conversar y a contestar las preguntas que ustedes quieren hacer. Muchas gracias. Lo ha hecho el doctor Julio César Castiglioni. Va a haber una ronda de preguntas. Hay una dinámica. Por favor, empezamos con la ronda de preguntas. Sin antes también saludar a la Universidad Nacional Intercultural de Bagua. Están conectados con nosotros. Ya muy tarde. Hay como 60 alumnos que han visualizado la conferencia a tiempo real. Por favor, empezamos de una manera ordenada, por favor, señorita Loren. Por favor. Señorita Loren, por favor. Uno por uno, Acá, sí. A ver, por favor. No, ahí le vamos a... Buenas noches. Muchas gracias. José Coronado, Puente Piedra. Usted no ha dado normas donde no indica que el contrato es ilegal. No se debe cobrar. Entonces yo no entiendo cómo es ilegal. Esto estaríamos legalizando esos contratos. La consulta es, ¿por qué? Porque el Estado es inactivo. El Ministerio de Transporte mira otro lado. Los otros miraron otro lado. Y dejaron que el señor que va a salir haga lo que quiera. Nosotros tenemos la culpa. Porque para no repetir lo mismo, porque a veces se entiende a la mala, ¿qué acción toman los ciudadanos? No hablo de marcha, sino qué acción legal, porque si está al favor la ley, no necesitamos. La marcha es algo extremo que hicimos en Puente Piedra. 5 marchas, nos dijeron los abogados y el mudo, ¡ey, contrato! ¿Qué acción hacen los ciudadanos, señor abogado, donde le indiquemos al Estado que cumpla con sus funciones? ¡Ojo! La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos, hasta la última instancia, sí que el tribunal no nos concede. ¿Qué acción se puede hacer como primer paso, Muñoz? Porque el caso de, se reúnen, tienen su comité, conversamos antes, empezamos de enero, 2 meses, la cosa se enfría y la clásica, nos olvidamos. ¿Qué acción podemos iniciar? Porque en Puente Piedra, el jueves 25 ya le avisamos, es que no te puedes,
No sé cómo hará en el sur, pero con el norte no te juegues. Gracias. El sur y el norte se están acá. No, lo que yo he dicho... No, ahí nomás. Lo que yo he citado las normas en la cual el único que cobra el peaje a nivel nacional es el Ministerio de Transportes y que la única concesión es de que firmó con el alcalde Andrade. Hay que revisar los contratos para ver la base legal que se han tomado para estos contratos. No tienen base legal, a mi modesto punto de vista, sí, no la tienen. Pero eso hay que revisarla, revisando los contratos. Sí, ¿alguien más? Sí, doctor. Respecto a... Yo tuve oportunidad de trabajar, se ha hecho el estudio de factibilidad, prefactibilidad definitivo, y se terminó el año 2011. Aquí lo que ha faltado ha sido decisión política de la municipalidad. Ahora, lo otro también, cuando usted habla de los peajes en Lima, las autoridades circundan las vías estas. Incluso un día le dije al alcalde de Huachipa que en su presupuesto participativo estaba considerando un monto para rehabilitar las vías auxiliares. Entonces yo le di el alcance, le dije, señor alcalde, eso no es así. Eso es responsable. Ahora vayamos viendo cuando usted dice que se va a juntar las concesiones, pero acá tenemos pues cuatro, tenemos en Lima y tenemos Norvial, tenemos Survial, tenemos esto de Gualochirí, tenemos el otro. Eso va a ser un problema, un pandemonio, pero si hay decisión política del señor, lo está direccionando bien, los ciudadanos debemos luchar para que estas concesiones, que no cumplen por lo menos ni siquiera en dar las vías auxiliares que están en el contrato, los tienen todo abandonados y los obligan incluso a los que no quieren meter por la vía, ellos nunca lo han construido, a excepción solamente de esto de la vía que se tiene bajo el río. Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice no hubo decisión política. Las cosas en el país funcionan si hay decisión política. Buenas noches, doctor. En primer lugar, felicitarlo por su excelente exposición. En segundo lugar, quisiera pedirle su autorización, porque no solamente a Puente Piedra nos afecta el cobro del peaje. A la fecha, acá tengo unas imágenes que quisiera que usted permita para poder visualizar el abuso que viene cometiendo esta empresa del peaje. No, no depende de mí. Perdón, no depende eso de mí. Yo soy un invitado acá, desde Malguna, yo no puedo hacer eso. No, yo no puedo hacer eso porque esto son eventos que organiza el Congreso de la República. Yo no puedo disponer que se proyecten imágenes que probablemente usted tiene la razón. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene la razón. Poner que se pasen imágenes cuando yo soy un invitado. Yo le agradezco. Muchas gracias. Háganlo llegar al área correspondiente y ellos verán cuándo lo publican. Gracias. Muchas gracias. Por favor, seguimos con el rol de preguntas, pero antes de eso, doctor Julio César Castiglioni, por favor, Diana Salazar de Bagua. ¿De dónde? Fabiola Salazar de Bagua, en la Universidad Fabiola Salazar de Bagua. No es su esposa, ¿no? No, doctor. La pregunta, doctor, en las zonas de extrema pobreza y frontera. Ahí no debe haber regulación, porque usted le va a cobrar a las zonas de extrema pobreza, evidentemente que estamos hablando de que le está cobrando a los más pobres, es el que debe hacer el mantenimiento de las pistas y la construcción de las pistas. Muchas gracias. A ver, doctor, usted pregunta, por favor. Bien, buenas noches con todos los amigos de todo Lima y el Perú que hayan. Doctor Julio,
Giuliani, usted nos ha citado un conjunto de normas legales que hablan respecto al tema del peaje y señala dentro de este histórico de normas que solamente el acuerdo o el compromiso o el convenio de fecha 13 de noviembre del 91 autorizó para que Lima Metropolitana en relación al tema de la experiencia de Puente Piedra, que somos un conjunto de vecinos que estamos en este lugar, nosotros, si no habríamos levantado nuestra voz de protesta, nuestra protesta pública y pacífica, por cierto, créanme que hasta el día de hoy estaríamos pagando doble pena. Correcto. Y la posición nuestra es que se resuelva el contrato. Ahora, cuando usted señala en el tema de que la solución es, por un lado, coincido con usted que los contratos son ilegales porque no responden a una base jurídicamente autorizada, sin embargo, asumo que hay una contradicción, porque usted también señala una solución. Y señala como alternativa de que esto se podría replegar el peaje al norte de Lima, que es Ancón, cuando ahí ya está Norvial a cargo de la concesión con la MTC. Por primer tema. En Pucusana está a COBI Perú, y la concesión en la MTC. Por lo tanto, el peaje de la ciudad también no está. Ahora, en relación a la Túpac Amaru, concesión a Canta, podría ser. Pero tal vez no le interesa a la empresa concesionaria, habida cuenta de que por ahí no es rentable. La carretera central. La carretera central es una alternativa. Pero tenemos ahí un conjunto de peajes que, en este caso, Ruti, sobre inversión. Ahora bien, en el caso de MAPE, la experiencia nuestra de Puente Piedra, bueno, MAPE se fue creada el año 84, cuando era Orrego, alcalde, no Andrade. Y en MAPE el presidente de MAPE... No. ¿EMAPE 84? No. ¿Orrego? El primer presidente de MAPE fue Mario Charán, que fuera... ¿No fue Luis Castañeda Locio? No, Luis Castañeda Locio... ¿Presidente de MAPE? ¿Y después fue presidente del IPS? Sí. El 88, cuando era alcalde... Sí. Correcto. Y presidente de MAPE fue Luis Castañeda Locio. Ahora, quien nos impuso el peaje en forma ilegal fue don Alberto Andrade en el año 97 en Puente Piedra. ¿El de ida? El de norte a sur. Norte a sur. Norte a sur, correcto. Recogimos la voluntad política, porque usted habla de la voluntad política, de Alberto Bengolea, que dijo yo resuelvo el contrato. ¿De quién? De Bengolea. ¿Por qué? Principalmente revisando el contrato. Porque el propio contrato posibilita la resolución del contrato social. En este caso, en el caso específico de Puente Piedra, nosotros no tenemos una vía alterna, como todos tienen la posibilidad de una vía alterna. Y ahí se afecta el derecho constitucional a la libertad de tránsito. Sobre todo en lo que es la primacía de la voluntad. Porque nadie va a tener que pasar sí o sí por una zona del peaje. Profesamente ahí se enclavó el peaje, a pesar que el tramo de la concesión de Lima Norte nace en el kilómetro 13 de la planificada norte, Javich, y termina en el kilómetro 43, hacía referencia a la vecina Santa Rosa. Abusivamente nos clavaron el peaje, es la primera cuestión. Entonces, nuestra lucha es legítima y se fortalece ahora con lo que usted señala, con el conjunto de normas. No, yo creo que su lucha es legítima. Yo estuve apoyando con mis opiniones. Es correcto, pero debemos ir más allá. Ahora, empujar en un arbitraje sería lo más viable, porque sabemos que este contrato se gestó en un manto de corrupción. Y hay delaciones premiales de Odebrecht que dicen que a Susana Villarán le dieron 3 millones de dólares. Entonces, pero hay mucha gente que desconoce que por sí ante sí Susana Villarán no autorizó el contrato, sino fue el Consejo Municipal en conjunto. Es la República, nadie nos ha atendido de manera muy, digamos, frontal en el tema. ¿Saben por qué? Porque dicen ellos, no podemos hacer nada respecto al tema, porque el artículo 65 de la Carta Política nos impide actuar, porque es un tema bilateral, contractual, que lo resolverá Lima Metropolitana. Tenemos que tener aliados. Usted es uno de los aliados, pero el tema esto de la renegociación, eso es inviable para mí. Es inviable. Aquí es ir a un arbitraje, el Estado que asuma el tema de los costos que se han generado en el Estado como el tema del río
río Rimba, que es subterráneo en una vía, es algo nuevo para nosotros, pero en el caso específico de otros tramos como la Panamericana Norte, en nada ha mejorado. Este contrato está mal elaborado, porque los dos carriles de ida y vuelta son del año 1940. No se han hecho obras de envergadura como deberían justificarse lo que son los intercambios viales a desnivel, poco o nada se ha hecho al respecto. Y en esas condiciones, sostener un contrato hasta el año 2043 es inaceptable. Muchas gracias. Me ruega que acabe, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted y el Congreso de la República evidentemente no tiene nada que ver en el tema. El tema es con la Municipalidad Metropolitana de Lima y si hay acuerdo de consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que tendría que ver si se denuncia de la Municipalidad Metropolitana de Lima a todos los integrantes, que los que votaron a favor, porque probablemente hubo gente que votó en contra. Doctor, precisamente, primeramente para felicitarlo, muy buena exposición, y saludar a los amigos que vienen del PES. Si esto ha sido aprobada en una sesión de consejo, otra sesión de consejo puede desaprobarla. Sí, señor. Entonces, lo que tendríamos que hacer como ciudadanos es estar atento cuántos regidores habrá de Puente Piedra, de Santiago, aquí tienen que estar muy cerca de sus regidores que han sido elegidos. Y por mi parte, yo voy a ser uno de los defensores fuertes y durísimos con temas que realmente puedan hacerse de beneficio hacia la ciudadanía y de perjuicio. Dentro de esta elección, quien les habla es un virtual regidor de la Lima Metropolitana y vamos a trabajar mano a mano con la población para defender los derechos que realmente merecen. Lo felicito. Gracias. Acá hay una diferencia, acá hay una diferencia. Es algo muy importante. Un acuerdo se deja sin efecto con otro acuerdo. Entonces, un acuerdo municipal se puede dejar sin efecto con otro acuerdo, sí. Mientras que para impugnar un acuerdo es con una demanda contenciosa, dejar sin efecto el acuerdo si es que eso amerita. Correcto. Buenas noches, Edilberto García es mi nombre, doctor. Un saludo muy especial, gracias por su exposición, nos ha aclarado algunas cosas muy importantes. Un saludo a las personas que están presentes. EMAPE se crea con acuerdo de Consejo 146 el 26 de junio de 1986, siendo alcalde de Lima el señor Alfonso Barrante Lingán y fundador de EMAPE el señor Luis Castañeda Locio. Y desde ese momento se creó Castañeda Locio y perdón su cargo, ¿no? Ahora EMAPE es una institución, como usted dice, que no ejerce funciones, aunque están a su cargo los puentes, que por cierto no se caen sino se desploman. Eso hace más que no se caen sino se desploman. Son técnicos muy específicos en muchas áreas. Y específicamente han pasado muchos gobiernos, señor Castiñoli. Inclusive el gobierno del señor Alfonso Barrante Lingán, en el tiempo del señor de consejo, ¿no? Desde que un señor, sí, Belmont también, Jorge el Castillo también, muchos alcaldes han pasado, y sin embargo, a esta hora estamos dándonos cuenta que en realidad tenemos que interpretar y revisar las leyes que han sido y ha visto. Pero bueno, se acabó el tiempo del blindaje, parece que nadie ahora es blindado. Aún las personas que vienen y prescriben su delito, ahora el Congreso ha sacado una ley que dice que no prescribe el que ha sido un servidor público. Es por eso que ahora los regidores que aprobaron en ese momento esa ley que respondió a sus actos fiscalizadores también, ¿no? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sinceramente, nos han estado robando con todos estos años el cobro del peaje ilegal e ilícitamente. Una persona que fue alcalde quiso poner
peaje cerca al aeropuerto, que prácticamente quiso hacer su... Ese es el favor que hacen una y otras entidades públicas. Necesitamos realmente salir al frente, como usted dice, el visado, regidor, alcalde, y necesitamos saber realmente si es que viene con la intención que así él lo quiere hacer, de hacer una buena gestión para Lima y para todos los ciudadanos de Lima, en miras a que está representando un partido más adelante. Esperemos que realmente en él podamos encontrar no solo la solución, sino nosotros seamos parte de la solución, porque si no somos parte de la solución, somos parte del problema también. Gracias. Sí. La última pregunta, por favor. Por favor, esto está en nuestro Facebook, Congreso de la República, punto Participación Ciudadana. Ahí nos pueden seguir, pueden hacernos sus preguntas y nosotros le vamos esto a transmitir al doctor Julio César Castiglioni. A ver, pues. Doctor, que no nos cause extrañeza todos estos acontecimientos. Es una pena que en este momento de este siglo, con tanta globalización, vivamos arcaicamente en China, en países que están alcanzando un desarrollo grande. Nos estamos dando cuenta como ciudadanos que nuestras autoridades hacen lo que quieren, empezando desde el Congreso. Es una lástima que nos estemos enterando que los contratos son ilícitos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Dónde está? Seguimos en la época cavernaria, de cuando recién se vayan estos señores, recién salgan a la luz. Hay una comisión del Congreso apoyando al consumidor y no dice nada. Es lamentable y tenemos que ser acá, como dicen los demás que han hecho la pregunta, y fiscalizar, porque es una pena que recién nos estamos entrando con todos esos contratos, son ilícitos, doctor. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué esperamos como ciudadanos? La Constitución, han rebasado la ley de leyes, que es la Constitución, el derecho al tránsito, doctor. Entonces, hay que dar soluciones, pero dentro del marco de la ley, y aplicar sanciones severas para que de una vez se erradique la corrupción, doctor. Porque no podemos seguir así. Mucha gente se perjudica. Mucha gente dice, pero ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Por qué recién salen a la luz? ¿Por qué recién nos enteramos, doctor, de muchas cosas? Así, si queremos avanzar como nación, como país, empecemos a erradicar la corrupción, los malos contratos, las malas licitaciones, las cosas que están haciendo mal a nuestro país, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con usted y, bueno, yo les agradezco su paciencia y su generosidad de haberme permitido expresar y en cualquier momento estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al doctor Julio César Castiglioni. Por favor, vamos a hacerle la entrega de un diploma a nombre del Congreso de la República de la Oficina de Participación Ciudadana al doctor Julio César Castiglioni.